Todo hombre con las mujeres pasa por tres etapas: pagando, no pagando y ni aunque pague. Entonces, mi amor, una preguntita que yo te iba a hacer. Y lo de el carro, ¿ese carro es tuyo? ¿Ese carro? ¿Sí? Sí, me lo regaló un primo. Ah, un primo. ¿Y el apartamentico en Prado del Este? El apartamento me lo regaló un tío. Ah, un tío. Oye, qué familia tan generosa, mi amor. Sí. Mira, y discúlpame la pregunta, ¿y el hijo tuyo? No, no, mi vida, yo nunca he tenido hijos. Ese hijo es adoptado, tú sabes, por una buena causa, como Angelina Jolie. No puede ser, mi amor. Entonces no hay nada que temer, ¿verdad, mi cielo? No, mi vida. Yo soy cristalina y transparente. Sí, mi amor, ya tú sabes todo sobre mí. Y sabes que todo lo que te he dicho es... ¡Cuentos, cuentos, cuentos, cuentos! ¡Llegaron los cuentos! Mira, Caperucita Roja, Pulgarcita, todos lleven los cuentos. ¡Cuentos, ¿Cómo me ven en el examen, doctor? Díganos, doctor, ¿mi marido puede dejarme embarazada? No, definitivamente su marido no la puede dejar embarazada. No, no, no puede. ¿Y por qué? Porque su marido no produce espermatozoides. Ah, ¿yo no produzco espermatozoides? No. ¿Y entonces qué produzco? ¡Espermatosaurios! Bueno, mira, es una cosa que te voy a decir sinceramente. Es que no se pueden ver por los pasillos desde que trabajan en el mismo canal. Mónica Pascualeotti y Juan Pablo García. No, chico, el fuerzudo no. Te estoy hablando es del ex iluminado Hermes y el otro, el albañil de tus sueños. No, sí, ese es berraco. Allá la gente que está en casa, divino. ¡Ay, sí! Él es muy simpático. A mí me gusta mucho por lo del feng shui. Pero mira, ¿ah? Esto es hechizo y hechizo. Michizo. El Hermes que lo metió en el caldero y... ¡No! ¡Ay, Dios mío! Hizo una sobrebarriga. Están bravos, bravos, bravos. Sí, sí. Ay, es horrible. Buenas, eso porque están... Buenas. Buenas. ¿Qué desean? ¿Ustedes son los estilistas? ¡No! Nosotros somos Don Francisco y el Chacal de la Trompeta. ¿Qué dice el público? ¡A los león! ¿Qué pasa? Claro que somos estilistas, siéntate ahí para que veas el nene. Vinimos para que nos pusieras bellas y hermosas. ¡Ay, mamá! ¡Ay! Eso es muy difícil, mi amor. ¿Por qué? Bueno, nosotros somos estilistas, no somos de Gregorio Hernández, no hacemos milagros. ¡Pero! En la esquina que hay un taller de latonería y pintura que es de Ronald, ahí te pueden hacer según te mete un brochazo. Ya, déjame primero, el estudio capilar, Yuya. A ver, esta muchacha está al borde de una apendicitis. Pero esta, la ceborrea, la está matando. ¡Ay, qué te pasa! ¡Te estás volviendo loca! ¡Es último! Mira, pero están apuradas, están agitadas. Mira, Yuya, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es comenzar el tratamiento de una vez. ¡A lavarle la cabeza! Ay, pero bueno, un momentico. Dale, vamos a hacerle el submarino. ¡Ya! ¡Mira, nos van a atender, sí o no! Ay, bueno, si está muy apurada, entonces nosotros vamos a hacerlo ya, intensivo, sí, de una vez. Vete, vamos a calentar el agua. Vete para acá. Es que si no nos atiende. ¡Ay, no, no, no! ¡Chama, no, qué sí, desastre no, son ellos! ¡No, no, vale! ¡No podemos con esta gente! ¿Quién? Pelo negro. Dios. Todas salen, llegan así alzadas, pero salen todas como la cojita de la novela. Es que tiene apendicitis el pelo negro. No, habla con Domingo ahí en la chungada de San Fernando y te resuelve el problema. ¿Qué es esto? Perdón, señor, el bolita a dos cuadras. Ya va, está pidiendo limones. Perdón, un cieguito entró un cieguito. Déjame ver si tengo aquí para darle. Señor, por favor. Dígame. Aquí hay una vaguada. ¿Qué pasó aquí? Está poco de agua. Fue horrible, fue horrible. Mira, ¿qué deseas, pues? Mire, señor, por favor, quiero que me atiendan. Pues siéntate ahí, se le encanta que yo le lave la cabeza. Bueno, por favor, yo necesito que me hagan un tratamiento para que me crezca el cabello. Quiero parecerme así como puro mercado de Ciudad Bendita, por favor. ¿Así? A ver. Ya va.
Huele bien, huele bien. Mira, te estoy preparando porque a ti yo creo que lo único que te puede salvar, y hazme caso que somos los profesionales, es esto. A ti lo que te pesa es el tratamiento de la gran mota. Ajá. Okay. ¿Tú quieres que te salga pelo? Sí, por favor, quiero que me salga pelo. Con el tratamiento de la gran mota. ¡Quiero que me salga pelo, ya, señor! ¡Pero espérate! ¡Quieto! ¡Vuelve en ti! El tratamiento de la gran mota. Primero tiene que tener fe. Mucha fe. Hay que tener... Ya va, que... Mira, no, es que está rota la tubería. Sí, yo creo que la vaguada entra por aquí, mira. Primero, ten fe. Tengo mucha fe. Visualízate saliéndote pelo. Ajá. Ok, ok, cierra los ojos. Cierro los ojos. Baja por aquí, baja para observarte bien. Baja completamente. A ver. Ok, el tratamiento de la gran mota. Prepara el tratamiento de la gran mota. Ya va, me voy a quitar la blusa y me regaló Romel y Agüero primero, mi amor. Por favor, la gran mota, señor. Okay. ¡Quiero pelo, quiero pelo! Ya ¡ay, va. Dios mío, ya espérate un momentico! ¡Ya va! ¡Ay, Dios mío! Ya que lo de la gran mota este es complicado, ¿oíste? Mira, ok, mírame a los ojos. Te con los ojos. Fe. Con fe, mucha mírate fe. Mírate con pelo. Me veo con pelo, mucho pelo. Baja aquí, baja aquí. Baja. Con fe. Mucha el fe. El tratamiento de la gran mota es... ¡crema de caraota! ¡Ahí te va! ¡Pam! Se dañó el jardín. Imbéciles. Envidiosas. Dichas. Y ahora, ¿quién me va a sacar las caraotas? Ramón Tobar, ayúdame, sácame las caraotas. Sabía que por ahí venía la cosa. Mira cómo se fue. Con las caraotas. Cada día cosa más asquerosa aquí. Mira, mira, que tengo acá gripe. Mira, te voy a decir una cosa. Ajá. Oye, mira, ya lo de esta gente es terrible. Además, te voy a decir una cosa. Dímelo. Ya mucha gente anda por ahí buscando que nosotros le lavemos la cabeza. Y escriben mucho al programa. Muchos emails nos han mandado al programa. Así que usted escriba también al programa. Toti Anjuya. A lavarle la cabeza.com. Y dije, ¿es Plus? ¿Es Plus? Y el plan...